No hubo decisión. Fue una reunión no solo protocolar, sino donde todos manifestamos la voluntad de trabajo conjunto entre la nación y las provincias, donde el presidente ratificó los lineamientos que él piensa imprimir a su gobierno, como lo había manifestado en el discurso de apertura, en el discurso de jura en el Congreso de la Nación, y donde también todos los gobernadores, sin excepción, le planteamos la voluntad de trabajo en conjunto. Y esto es muy bueno, porque si podemos trabajar en conjunto, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, y a su vez los gobiernos provinciales con los gobiernos municipales, como lo estamos mostrando aquí con el intendente Yure, seguramente Argentina va a poder salir más rápido, seguramente el progreso va a ser más veloz en su llegada. 120 días para derogar la ley 10.078. Tal como señale, en los próximos 120 días yo voy a derogar la tasa vial y le voy a dar una resolución definitiva al tema del diferimiento en la jubilación. ¿En Córdoba el tema sueldos y aguinaldos está garantizado? Seguramente hoy, en la final de la reunión de gabinete, el ministro de Finanzas dará el cronograma adecuado.